Unas pautas, unas herramientas de conocimiento personal y de evolución del ser. Entre ellas están diferentes tipos de meditación, meditación dinámica, como el Falun Gong, la meditación de oso. Y luego pues tenemos también un tipo de yoga coreano, que es el yoga samurai. También imparto terapia de Matrix Energetics. Consiste en un simple toque en el cual la persona que es terapeuta establece un enlace con la fuente y derivamos el problema a la fuente y luego la fuente nos da un programa al cual introducimos dentro del corazón de la persona. Sí. Sobre todo, no sé si es porque vengo de Inglaterra, que allí la gente está un poco más abierta o consciente con respecto a este tipo de cosas, pero ahora tengo que decir que la realidad que me encuentro es que sí, que cada vez hay más gente que quiere gestionar sus propias emociones.